Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la animación que acaban de ver. Les voy a enseñar a distribuir todos los pastos con un sistema de Geometry Nodes. Vamos a aprender a animarlos también. Para empezar, vamos a traer todos los modelos que necesitemos. Yo me descargué de Quixel Megascans, me descargué varios modelos. Voy a importar uno, así ven cómo lo hago, y ya después importo todos los demás. Una vez se los descargan, lo ponen en alguna carpeta. Yo tengo acá descargados ya varios modelos. Voy a ir a File, Import, FBX. Esto ya lo expliqué en el primer video que subí, pero bueno, lo repasamos. Voy a ir a este, por ejemplo. En Quixel, cuando te descargas plantas, tenés diferentes variaciones. Voy a abrir esta, por ejemplo. Y ahora voy a ir a abrir acá una ventana nueva. Abro el Shader Editor. Voy a tocar acá, Control Shift T. Y voy a buscar texturas, atlas, y ponemos opacidad, roughness, translucency, estoy complicado con el inglés, normal y albedo. El displacement no lo voy a poner porque no hace falta para una plantita. Le damos ahí y ya se asigna nuestro material. Si ven esto negro, no se asusten, cuando vayan a la vista de render, todo lo negro se pone transparente. Bien, una vez importen todos los modelos, yo acá tengo unos cuantos. No hace falta que pongan tantos, yo creo que me pasé un poquito. Pero bueno, cuantos más se agreguen en realidad, más variedad va a tener. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es separar las cosas por colecciones, que serían lo de acá arriba, son como carpetitas. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, estos dos, que son del mismo tipo. Tocamos, los seleccionamos arrastrando así, o tocando uno y Shift para seleccionar otro. Voy a tocar la M, nueva colección. Voy a poner hojas 1, por ejemplo. Le damos OK. Y acá te pasó esos dos objetos a una nueva carpeta de hojas. Voy a seleccionar estos. Nueva colección con la M. Flores. Bien. Buenísimo. Ahí deberíamos tener todo separado por colecciones. Las voy a ocultar porque no hace falta que estén visibles. Y ahora sí, en la colección principal vamos a agregar un plano. Lo voy a agrandar un poco. Voy a tocar Control A para aplicar la rotación y la escala. Y ahora vamos a ir a la pestaña de Geometry Nodes. Esto lo pueden achicar, que no importa. Bien, le van a dar a nuevo acá. Bien, lo primero que vamos a poner, primero que nada, siempre para agregar algo nuevo, tocamos Shift A. Y voy a buscar acá. Vamos a escribir Instance on Points. Tocamos Enter. Y lo arrastramos arriba de la línea, así se agrega y se conecta automáticamente. Bien, van a ver que el plano desaparece. Ahora vamos a poner uno nuevo que se llame Join Geometry. Y lo vamos a poner acá al final. Ahora la geometría la conectamos acá. Así aparece nuestro plano de nuevo. Bien, ahora vamos a agregar un Distribute Points on Faces. Perdonen que use todo en inglés, pero así como a ustedes y a mí les conviene usar todo en inglés, porque la mayoría de información del programa está en inglés, igual que los videos. Así que conviene que se acostumbren a usarlo en inglés. Ahora vamos a agregar un Collection Info. Esto va a ser para seleccionar una de nuestras colecciones que tenemos acá. Vamos a conectar esto a la instance y vamos a activar este checkmark. Bien, y ahora ya si queremos podemos elegir acá. Por ejemplo, hojitas. Ya van a empezar a ver geometría. Van a ver que está como un poco desfasada capaz. O medio que en cualquier lado. Tienen que activar estas dos opciones de acá abajo. Bien, si les pasa como a mí que explotó esto de hojitas. Que supuestamente eran hojitas y aparecieron hojas gigantes. Es porque voy a ocultar esto un segundo. Y voy a ir a mi colección de hojitas. Es porque probablemente la escala y la rotación de estas, de las originales, digamos, no está aplicada. Vamos a seleccionarlas todas, Control A, y aplicamos Rotation and Scale. Bien, las vuelvo a ocultar, vuelvo a abrir mi plano y ahora se deberían ver bien. Ahora lo que podemos hacer para agregar un poco de variación es, vamos a poner un random value y lo vamos a conectar a la escala. Y ahora vamos a ver que algunas son más chiquitas y otras más grandes. Podemos elegir acá el tamaño mínimo, digamos, y el tamaño máximo. Yo las voy a dejar más o menos chiquitas. Y desde acá
desde este nodo podemos manejar la densidad. Podemos agregar millones o bajarle. Y bien, ahora vamos a animarlos y para eso vamos a ir modificando la rotación con un... Vamos a poner, primero que nada, Noise Texture. Ahí está. Vamos a agregar un Vector Math. Vamos a ponerlo acá. Y otro acá. Con Shift D lo podés duplicar. Vamos a agregar también un Position. Y vamos a agarrar otro más de este que me había olvidado. Tenemos un montón de nodos acá que ahora vamos a ir conectando. Primero que nada, posición al vector. Vector al vector. Color al vector. Vector al vector otra vez. Y este, perdón, este vamos a cambiarlo a subtract. Y este vamos a cambiarlo a escala. Y este sí va conectado a la rotación. Es un poco lío, pero una vez que lo tienen armado ya no se tienen que preocupar. Ya van a ver cómo simplificamos un poco esto y después es más fácil editar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es animar esto. Para eso vamos a agregar en este primer nodo una función que es numeral frame barra y vamos a poner 24, que es el frame rate de su escena. Si ustedes están trabajando, no sé, a 60 FPS, lo ponen a 60. Y le damos Enter. Y ahora si le dan espacio, este número va a estar cambiando constantemente y hace que se muevan nuestras plantitas. Ahora lo que podemos hacer es, acá por ejemplo, poner todo en 0.5 para que se ajuste la dirección. Y ahí van a ver que ya están bailando nuestras plantitas. ¿Y cómo ajustamos la animación esta? Vamos a ver las plantitas ahí. Para cambiar un poco cómo se ve esto, podemos jugar con la escala de esto. Cuanto menos, menos movimiento va a tener. Y cuanto más le sumemos, más se van a mover. También pueden jugar con la escala del ruido. Si le ponen mucho, se van a mover como más brusco. Bien, ahí prácticamente ya tenemos armado nuestra animación, nuestro sistema de pastitos y todo. Ahora lo que vamos a hacer es, si queremos agregar más objetos, que es lo que queremos hacer, voy a agarrar todo esto, que es todo el sistema que armamos nosotros, y voy a tocar Control G. Y van a ver que hubo como un cambio. Lo que hicimos fue agrupar todo esto. Y nos fuimos adentro del grupo. Si ahora les va a aparecer una flechita acá. Si la tocamos, volvemos hacia atrás, digamos. Y este es nuestro grupo. Ahora a este grupo le podemos poner, por ejemplo, acá había puesto hojitas. Y ahora lo único que hay que hacer para agregar más modelos es duplicar esto con Shift D. Tocamos el numerito para duplicarlo. Y le ponemos, por ejemplo, flores. Voy a agregar flores acá. Y tenemos que conectar esto acá y esto acá. Bien, vamos a ver que no cambió nada. Ahora tienen que darle clic acá para entrar al grupo. Y bien, acá tenemos todo lo de antes. Y voy a cambiar acá la colección de hojitas por la de flores. Van a ver que tenemos flores ahora. Están un poco grandes, así que voy a cambiar acá. Si recuerdan, esto manejaba, está conectado a la escala. Así que le voy a bajar el mínimo y el máximo. Ahí me parece que está bien. Y le voy a bajar a la densidad para que no haya tantas flores. Bien, y prácticamente vamos a hacer lo mismo con todos los modelos que queramos poner. Bien, ahí ya agregué todos mis modelos. Bien, ya estaría el tutorial. Pero quiero que sepan algo, que esto es totalmente procedural, es decir, lo podemos poner en el plano o en el objeto que queramos. Y miren, por ejemplo, voy a editar el plano donde puse el pasto. Si yo esto lo muevo, se va, digamos, adaptando. Y bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias de verdad a todos por ver. Somos
700 ya, me parece, eso es un montón. Tengo planeado, muchos me pidieron hacer un tutorial de Blender básico, así que tengo pensado hacer un video capaz un poco más largo, pero haciendo una escena simple e ir explicando paso a paso todo lo que hago. Pero bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente. Chau chau.